Buen día, Leo, ¿cómo estás? Así es, estoy justamente en el Sindicato de Camioneros, en la Catamarca del 800. Estoy con el secretario, con César Torres, para que nos cuente todo acerca de estas elecciones que van a realizarse el próximo 18 de octubre. Buen día, César, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. César, contame, bueno, ya falta muy poquito para estas elecciones. ¿Cuál es la lista que presentan? Sí, el 18 de octubre van a ser las elecciones. Estamos en un proceso electoral que es importante para la democracia de nuestra institución. Bueno, la lista nuestra es la celeste y blanca. Hay otra lista que es la lista verde y blanca, que son los otros compañeros que armaron una agrupación y hoy se presentan las elecciones. Pero bueno, nosotros estamos dentro de este marco electoral trabajando. Más allá de que estamos en un año electoral, trabajando todos los días para los trabajadores, buscando los beneficios para todo ello, pero darle la tranquilidad a los trabajadores de que en esta elección se va a desarrollar con total normalidad. Bien, vos ya estás hace varios años acá, ¿cómo fue esta gestión y cuáles son los proyectos también? Bueno, mira, nosotros estamos hace 8 años ya, nosotros proyectos futuro o promesa de campaña no tenemos para el trabajador, sí el mismo compromiso que lo venimos haciendo hasta ahora en estos últimos años, porque después de estar 8 años no podemos hacer promesa de campaña, tenemos que demostrar que es lo que hicimos. Nuestra institución ha crecido desde el 2014 hasta acá, el patrimonio que tiene hoy es incalculable, hemos adquirido en nuestra gestión un predio de 11 hectáreas en Los Villares, en donde hay un polideportivo funcionando, muy hermoso. Hemos adquirido 5 hectáreas en Tafí del Valle, en donde estamos construyendo unas cabañas para los trabajadores, que es un valor incalculable que tiene esa propiedad. La construcción de las cabañas en el Callay, que estamos desarrollando en estos momentos. Y después todas las cosas que hacemos pensando en los chicos. Trabajamos en un taller de discapacidad todos los días sábados, en donde tenemos más de 50 chicos con discapacidad que hacemos la contención familiar, que lo hace el sindicato, fuera de lo que puede brindar la obra social. Después el viaje de egresado que tenemos a fin de año, que llevamos a los chicos de viaje de egresado en avión, le damos la posibilidad a los chicos que por primera vez puedan subir a un avión, y que es más importante que la institución que representa a su padre o al afiliado, les pueda dar esa oportunidad. No pagan nada, los llevamos al mejor hotel, le damos el mejor servicio, y siempre venimos trabajando pensando en la familia. Nosotros hemos desarrollado un evento importante que ha sido el Día del Niño. Más allá del año electoral que estamos viviendo, pensamos todos los días en que el trabajador nos vote por lo que nosotros hacemos, que nos vote por lo que hicimos en estos últimos 8 años, y bueno, y comprometernos a seguir trabajando de la misma manera y con el mismo compromiso que lo venimos haciendo en estos últimos 8 años. Bien. César, te llevo al ámbito nacional porque estuvieron ocurriendo varias cosas a nivel país. Empiezo primero por preguntarte por los rumores sobre la renuncia de Pablo Moyano que se dieron hace unos días, luego fueron desmentidos. Pero ¿cómo ves esa figura? ¿Por qué crees que genera, ¿no?, esa controversia? A ver, creo que todos los dirigentes nacionales de otras instituciones o de otras federaciones salieron a desmentir esta situación. Seguramente habrá habido algún malestar dentro del seno de la conducción de la CGT, pero no era para que se tome esa decisión, como se dijo en su momento. Para nosotros, los camioneros, y para el resto de los trabajadores, la figura de Pablo Moyano dentro de la conducción y dentro del triunvirato de la CGT es importante, porque tiene un pensamiento directamente en beneficio de los trabajadores. Pablo, ustedes lo ven como es de combativo, así como es combativo con nuestra actividad, que defiende los derechos de nuestros trabajadores, también quiere defender los derechos del resto de los trabajadores. Para nosotros es muy importante que Pablo esté dentro de la CGT, porque la figura de Pablo, hoy combativa, tiene que seguir existiendo, porque tiene que haber alguien que ponga un freno a muchas cosas, ¿no? Bien.
Mañana es la primera audiencia con la Cámara Empresaria a las 14 horas, en donde se van a realizar varios pedidos, ¿no? De un bono, que se aumente la asignación universal por hijo para más trabajadores. Y además, lo escuchábamos también a Moyano decir que iban a pedir un aumento importante, parecido al que ya se dio en el gremio de los neumáticos, que logró la bancaria también. ¿Qué expectativas sobre eso? Nosotros tenemos siempre, cada vez que llegan en esta época de discusión de paritaria, el trabajador tiene una expectativa. Y creo que hasta acá siempre le hemos cumplido, porque se han conseguido aumentos importantes. Lo que pasa es que en el marco que vivimos hoy, en donde la economía es insostenible, antes discutíamos paritarias anuales, con una revisión a 6 meses. En este último tiempo hemos discutido paritaria por 6 meses, y hoy nos sentamos a discutir nuevamente porque la economía del país es insostenible. Hoy no sabemos qué inflación vamos a tener la semana que viene. Entonces no podemos hablar de un porcentaje. Nosotros aplaudimos y la verdad es que estamos muy contentos que los otros compañeros hayan conseguido un aumento importante. Seguramente nosotros vamos a pedir un aumento muy importante, porque somos la actividad que sostiene la economía del país. También vamos a pedir de que se incremente el 20% a todos los sueldos de todos los trabajadores, porque hoy hay actividades que tienen un 10%, un 12%, un 15%, y se va a pedir que todas las actividades, especialmente de larga distancia, tengan un 20% de aumento, fuera de lo que es aumento de paritaria, en el sueldo básico que vienen cobrando, ¿no? Bien. ¿Está el presidente del lado de los gremios? Y siempre estuvo al lado del gremio. Creo que un gobierno peronista siempre debe estar al lado de todos los trabajadores, porque la columna vertebral del peronismo son los trabajadores. ¿Y la vicepresidenta? Y la vicepresidenta también, porque son parte de este proyecto nacional que estamos todos juntos y todos pedimos de que este gobierno peronista vea por lo más necesitado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, lo escuchamos entonces a César Torres, secretario del Sindicato de Camioneros, y nos contaba cómo están presentando estas listas para las elecciones que se vienen, que van a ser este 18 de octubre, no falta nada, ya llevan 8 años de gestión y, bueno, obviamente con muchos proyectos para seguir a partir de las elecciones en caso de...